Esta tarde yo me encargo de presentar a los expertos en estos temas, quienes van a analizar todo lo relacionado con el colaborador eficaz. En este caso puntual, Salvador González, alias Eco. Julio Talamonti y Julio Rivera Clavería están en nuestros estudios. Les doy la bienvenida a ambos, Talamonti. Hola, Andri, iniciemos este tema un poco confuso, las dos palabras, ¿no? Testigo protegido, correcto, colaborador eficaz. Poco confuso ahí. Te cuento. Bueno, buena tarde, Andri, Julio, televidentes de Todo Noticias. Te voy a explicar por qué se hizo de esta manera. Porque hemos escuchado todos a veces acerca del testigo protegido, correcto. Sí. Y ahora hemos escuchado mucho acerca del tema colaborador eficaz. Hoy acá, para que nuestra audiencia también pueda entenderlo, vamos a explicarle una cuestión. Dos figuras que están vigentes en nuestra ley penal, pero que son disímiles. No tienen nada que ver una de la otra. Y si tú me permites, Andy. Sí, por favor. Julio Rivera Clavería, buena tarde. Quisiera que usted nos empezara a contar cuál es esa diferencia que tenemos entre una y otra figura. Básicamente, la figura de testigo protegido aplica en el derecho penal común en general. Para todo. Y, en primer lugar. Pero en segundo lugar, es cuando un testigo tiene que prestar declaración y puede estar sujeto de un atentado contra su propia vida. Por lo tanto, se le ofrece por parte del Ministerio Público, sí califica todas las medidas de protección necesarias. Y en el caso del colaborador eficaz, es una figura que aplica para la ley contra la delincuencia organizada. Y que con exclusividad. Y en este caso, tiene que haber un acuerdo entre fiscales, juez, contralor y abogados de la defensa para poder llegar a un acuerdo y ver si califica como colaborador eficaz y qué beneficios va a adquirir a cambio. Andri, y me permites antes por favor. Una cuestión muy, muy puntual. Es muy correcto lo que Julio Rivera Clavería nos dice. Y fíjate una cosa, el tema de los testigos protegidos, aunque está en la ley, realmente es un programa que no ha funcionado. Sí. Básicamente por falta de presupuesto. Sí, básicamente no por eso. En cambio, el tema de colaborador eficaz funciona efectivamente, pero hay una condicionante, como bien decía el licenciado Rivera Clavería. Tú no tienes que ser el líder de la estructura. Muy bien. En el caso de Salvador González, alias Eco, colaborador eficaz. Así es. En tres casos. La línea, bufete de la impunidad, cooptación del Estado. ¿Cuál es el primer beneficio o el más grande beneficio que un colaborador eficaz tiene? Porque en este caso sería, intuyo yo, la libertad. Sí, correcto. O sea, tiene varias alternativas. Una es la suspensión total de del procesamiento, de la persecución penal. Otra es una medida sustitutiva alternativa. O un procedimiento abreviado. Que es una pena corta. Muy bien, y en el caso de Salvador González, obviamente ha salido en libertad ya. Hace 3 semanas lo dio a conocer la FESI. Por supuesto que él no puede estar en Guatemala así tan tranquilo como campante, cualquier ciudadano, ¿no? Porque él fue colaborador eficaz. Él prácticamente dijo cómo se hacían las cosas en la estructura. Pero mira, André, yo creo que ¿qué problema se enfrenta? Yo creo que no. Yo creo que independientemente del tema de Eco, yo creo que lo más importante es que los guatemaltecos entiendan que la figura de colaborador eficaz es un instrumento que se utiliza, es una herramienta que se utiliza para desarticular estructuras criminales. Funciona en otros países, especialmente en Estados Unidos, ha sido efectivo. Muy, muy efectiva, porque ha ayudado y colaborado en la desestructuración de las mafias como la Cosa Nostra. Entonces, esa es una figura que importamos al derecho guatemalteco. Es una figura del derecho anglosajón. Y ha costado irla metiendo adaptando en Guatemala, pero yo creo que sirve. ¿Cualquiera puede ser colaborador eficaz? Aquí vamos precisamente a lo que estamos hablando. No. Evidentemente no. Tiene que ser alguien que sí conozca muy bien lo que ha pasado, porque como decía Julio, tiene que dar datos a cambio de un gran beneficio, como es una pena muy corta, o la libertad, como en este caso, total específicamente. Tú tienes que tener un nivel de influencia dentro de la estructura criminal, llamémosle así, que te permita conocer datos concretos, pero por sobre todo, como bien acaba de decir Julio, que pueda incriminar y decir, los jefes de la estructura son E, A, B y C, y manejaban la estructura de tal y tal manera. Porque yo recuerdo, no cualquiera. ¿Se acuerdan ustedes que en el caso de la línea otras personas querían ser colaboradores eficaces porque hay más de 50 involucrados y solo se aceptaron a Salvador González y a Juan Carlos Monzón? ¿Verdad? O sea, a los demás se les dijo que no. Era porque estos tenían, como dice Talamonti, un control,
sabían cómo funcionaba. ¿Eran los cercanos a los líderes de la estructura? Pues yo creo que lo más importante es que efectivamente la fiscalía y los jueces determinaron que ellos eran las personas que podían otorgársele esa figura de colaborador eficaz, y creo que por esa razón son ellos. Surgen muchas dudas para muchos abogados que creo que al final se tendrán que ir develando en el proceso penal que se sigue, porque contra todas las acusaciones, contra toda la información que plantea un colaborador eficaz, tiene que haber un respaldo documentado, un informe periciales con llamadas telefónicas. Es decir, no es simplemente de que yo doy información por dar información. Esta parte es muy importante, porque si es solo colaborador eficaz por hablar, eso no tiene validez, porque cualquiera puede hablar y decir cualquier cosa. Tiene que tener ese nivel jerárquico que le permita conocer a los líderes de la estructura, pero que además científicamente pueda comprobarse lo que él está diciendo. Y uno dice, pero ¿y qué beneficio tenemos con que esta gente salga libre? El beneficio que tenemos es castigar a los líderes, a las mentes de la estructura criminal. ¿Y Juan Carlos Monzón también podría estar ya libre entonces? Pues ¿verdad? No sé si podría salir. Bueno, claro que sus conclusiones en cuanto a este tema, Julio Rivera Clavería, primero con usted, ¿cuáles son sus conclusiones respecto a lo que se vive, ¿no?, en el país esta noticia? Esta es una figura que está empezando a funcionar en el país, y como cualquier figura que se está implementando, tiene graves problemas o tiene pocos problemas, pero lo importante es que sirve. Tiene un fin determinado, desarticular estructuras criminales, y los guatemaltecos tenemos que tener confianza en este tipo de figuras, siempre y cuando sean aprobadas y estén ajustadas a derecho. Correcto. No sesgadas. Salamonti, ¿cómo concluyes tú el tema? Claro que sí, Andri, de la siguiente manera. El derecho, al final de cuentas, como ciencia social, es una ciencia dinámica. Y en ese dinamismo que bien se acaba de mencionar de parte tuya, Andri, de parte de Julio, el derecho va cambiando, va evolucionando. Y si esta evolución, a través de figuras que hoy nos parecen tan disímiles a nuestro derecho guatemalteco, como un colaborador eficaz, sirve para determinar la verdad, para comprobar la culpabilidad y para realmente desarticular grandes estructuras criminales, tenemos que darle el beneficio de la duda. Julio Rivera Clavería, Andri, como siempre, televidentes, un honor. Un honor también para nosotros poder tenerlos acá, y voy a pedirles algo así muy breve, Talamonti, ¿cómo te encuentra la gente en las redes sociales? Si quiere la gente pues seguirte para ver sus opiniones. Muy fácilmente, Andri, en Facebook, por favor, a través de mi nombre, Julio Talamonti, simple y sencillamente, o usted busque Talamonti y no va a encontrar otro, no vemos muchos. Perfecto. Y a través de Twitter, Julio Talamonti. Y al final, en lugar de la I, un 1. Muy bien. Y a Julio Rivera Clavería, lo estoy viendo acá en Twitter, lo encontramos como @RiveraClaveríaJ. Perfecto. Si usted los quiere seguir, nuestros analistas invitados la tarde de hoy, pues ahí está, para que se entere de más cosas que ellos publican en sus redes sociales, relacionados siempre, por supuesto, al análisis de la vida.